Supongo que para Sánchez y su cuadrilla de maleantes esto es un sinvivir, pero para nosotros, contribuyentes de Hacienda y sufridos ciudadanos españoles, es un sin parar. No hay día en que merced a los guardias civiles de la UCO y a la esforzada y persistente labor de la docena escasa de periodistas asilvestrados que se niegan a engordar amarrados al pesebre de la Moncloa. No afloren nuevas tropelías, mangancias y sinvergonzonerías del PSOE y de sus compinches. Hoy sale que Puch, ahora flamante embajador del Reino de España ante la OCDE, pero durante ocho años presidente socialista de la Comunidad Valenciana, pagó con cargo a nuestros impuestos desde el alquiler del chalé de uno de sus hermanos hasta el reportaje fotográfico de la boda habrá quien diga piadoso que quien no ayuda a la familia no tiene corazón. Pero es que Salvador Illa, candidato del PSC en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, soltó 5 millones por muestras de COVID a una asesoría fiscal sin empleados. Esa bagatela regalada a Value Ambro SL Bro será Brodes, hermanos. Es solo una mínima porción de los 600 millones de dinero público que el entonces ministro de Sanidad de Sánchez repartió como si fuera confeti entre amigos, conocidos, socios y colegas. También nos enteramos de que la fiscalía anticorrupción, esa que baila sumisa al son que toca Sánchez, tenía ya listo el más llamado caso Coldo. Antes de las generales, de las elecciones generales del 27J, pero decidió frenarlo todo para evitar que el escándalo, la corrupción, erosionara todavía más a los socialistas. Y de que Rubiales, el del beso a la futbolista Jenny Hermoso y las comisiones árabes de Piqué, tenía relación con Coldo, la mano derecha del socialista Ábalos, desde 2019. Ignoro. Si sí que el padre de Rubiales hubiera sido alcalde socialista de Motril y estuviera en su momento imputado en la estafa de los seres de Andalucía, facilitó las cosas. Pero salta la vista, en lo que a Malandrines se refiere, que el suelo es cría y ellos se juntan. Y sí que ahí, coleando, lo de Begoña Gómez, quien sin haber hecho una carrera o tener licenciatura alguna, hasta dirigió una cátedra en la universidad. Complutense. Debió ser casualidad que se la otorgaran los genuflexos directivos académicos pocos meses después, eso sí, de que su marido se convirtiera en presidente del gobierno tras una moción de censura apoyada por los proetaras de Bildu y los golpistas catalanes, como también quizá fue fruto del azar, según el país y los periodistas masajistas de la Brunete Pedrete que toda empresa que tuvo el detalle de financiar con generosidad las actividades de la mujer del jefe del SOE recibió sustanciosas subvenciones oficiales y contratos de postín. España es así, damas y caballeros.